compartiendo. Estamos aquí en M Buenos Aires, en el evento organizado por el Buró de Turismo de Tampa, St. Peter y Clearwater. Estamos con Sherry Berry, que es la encargada especialmente de la ciudad de Tampa, y queremos saber cuál es la razón de su visita y qué esperan ellos del mercado argentino para el año 2013 y los que siguen. Sherry, what's the reason for your visit and what do you expect for 2013 from the Argentine market? We're here to garner more business for the Tampa St. Pete Clearwater area. Dice que estamos buscando más negocios para el área de Tampa St. Pete. What do you offer to the Argentinian market in terms of conventions for the corporate business? ¿Qué ofrecen ustedes para el negocio corporativo en la región? Tampa has a beautiful convention center that is on the water. So there is a variety of tech conventions in the Tampa area. There's a variety of medical conventions in the Tampa area. We have a brand new facility called CAMELS, which is a medical surgical learning facility for students and current doctors to practice their field. Bueno, resumiendo, tienen un centro de convenciones hermoso, frente al agua, sobre el agua prácticamente, donde reciben muchos eventos, especialmente de medicina, de tecnología, etc. And for the leisure market, what do you offer in terms of fulfilling everything that the South American client looks for? So much to do in the Tampa St. Pete area. World-class attractions, like Busch Gardens. There is gaming and nightlife in Tampa with Ybor City, our historic area, and Seminole Hard Rock Hotel and Casino, and shopping to die for. Le pregunté cuál era la atracción que tenían, que ofrecían para el mercado de viajantes de vacaciones. Ellos tienen excelentes atracciones. La principal es Busch Garden. Después tienen también Ybor City, que es la zona donde está la vida nocturna y los mejores restaurantes del área. In terms of zoo, do you have museums? Absolutely. Amazing cultural renaissance in Tampa. There's museums for children. There is art museums in town right on our Riverwalk. A fabulous zoo, voted the number one family-friendly zoo in North America for the third year in a row, and the largest museum of science and industry in the southeastern United States. Bueno, ellos ofrecen para los visitantes una gran variedad de museos y el zoológico es el que ganó el premio al mejor zoológico de Estados Unidos para la familia. Tienen el Museo de Ciencia y Tecnología, que es impresionante. Yo tuve la oportunidad de visitarlo hace un par de años. Y después tienen museos para los niños que son espectaculares. Okay, Sherry, thank you very much for your visit and we hope to help you to get more business from Argentina. Come to Tampa. Thank you. Esperamos ayudarlos a que los argentinos visitemos mucho más este área de Estados Unidos, de la Florida, que está en una zona excepcional y que además está muy cerca de Miami, de Fort Lauderdale y especialmente de Orlando. Muchas gracias. Gracias.